Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy. Nos encontramos en un barrio muy bonito en Berlín, Charlottenburg, una iglesia maravillosa que nos está esperando, una pequeña sala de conciertos y un piano. Los quiero invitar a que se queden con nosotros para conocer a uno de los más grandes virtuosos de este instrumento de Latinoamérica. Él es argentino, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un gran placer para nosotros tener como invitado a Horacio Lavandera, que toca aquí esta noche en uno de los lugares con la mejor acústica del mundo, en la Filarmónica de Berlín. Pero primero está con nosotros, en Aquí Estoy, Horacio Lavandera. Conózcanlo, ¿cómo es? Horacio Lavandera, muchísimas gracias, bienvenido Aquí Estoy y gracias por tomarte tu tiempo entre levantarte a la mañana e ir a las prácticas en la Filarmónica de Berlín para venirte acá con nosotros a esta maravillosa iglesia para charlar un poquito. Bienvenido a Berlín. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar contigo, hablando para toda la comunidad de habla hispana. Sí. Y bueno, acá feliz en Berlín, ¿no? Tocayo. Tocayo argentino, somos dos argentinos hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Somos dos argentinos hablando de una de las cosas más universales que hay, que es la música clásica. Para vos, ¿qué es la música clásica, Horacio? ¿Se puede decir? Es una todo, pregunta muy difícil. Es el universo, es donde se bueno, vinculan todos los seres humanos a través de emociones increíbles. Así que, bueno, la música, bueno, trasciende las fronteras, trasciende las culturas, ¿no? Una música creada quizás en países de Asia nos emocionan en Sudamérica y viceversa, ¿no? Es la magia de, en la que se puede dar un intercambio cultural casi sin necesidad más de ser sensible y estar atento a que te pueden estar comunicando distintas personalidades, ¿no? Que se dedican a ello. Horacio, ¿todas las piezas que tocas llegan a tu corazón? Por supuesto, claro. ¿Sí? Primero llegan a mi corazón y es la manera de llegarle al corazón y al núcleo, bueno, intelectual también del ser humano, ¿no? Porque la música a la que me dedico también abarca grandes formatos del espacio y del tiempo, por lo tanto todo esto, bueno, se vincula también con un desarrollo muy interesante del ser humano. Horacio, ¿te gusta el fútbol? Ah, bueno, es un cambio de tema totalmente. Sí, bueno, por supuesto, en Argentina todos de alguna manera siempre jugamos algo al fútbol, ¿no? Sí, te lo pregunto porque tiene que ver mucho con vos, te dicen el Messi del piano. Eso surgió, sí, en España, antes de un concierto que di para uno de los ciclos más importantes de pianista, de la Fundación Scherzo. Y en el diario ABC en España salió un título, el Messi del piano, ¿no? Llegó a la temporada de Scherzo. Sí, es una comparación muy, muy divertida, ¿no? Muy divertida. Por eso te pregunté lo del fútbol. ¿Qué es el piano para vos, por ejemplo? Aparte de estar todo el tiempo, ¿cuántas horas practicas, por ejemplo, a este nivel, Horacio, bueno, al nivel que vos te movés? Yo estoy todo el día trabajando en mi sonido y trabajando lo que es la... los detalles, ¿no? El instrumento tiene una historia enorme, unas obras podemos hablar de 1710, ¿no? No existía el piano como tal, ¿no? Pero luego el trabajo de uno es ir adaptando todas estas obras de la época de Johann Sebastian Bach a cómo es el instrumento moderno, ¿no? Y si vos, por ejemplo, tenés algún día un alumno que tiene 7, 8... 9 años. Sí, sí. ¿Cómo le explicas lo que es el piano para vos? Y en principio es
es como explicárselo, no doy clases, pero sí es como un lugar de reflexión, ¿no? Sobre todo los sonidos de los que te estoy hablando, ¿no? Cómo se integran, cómo se armonizan. Es un instrumento muy rico en resonancias, entonces cómo las vas trabajando tus resonancias para lograr tu sonido, ¿no? Esto es algo que además es tan contrario a todo el, digamos, el mundo de donde la robótica está conquistando todos los espacios y los trabajos del ser humano. En un piano, por más que sientes a un robot, nunca va a poder jugar con los resultados y con las resonancias que puede jugar un ser humano. Entonces se trata justamente de eso, ¿no? De darle vida a algo que es único, que es propio de cada uno. Creo yo que cada persona que se sienta frente a un instrumento lo va a hacer sonar de modo distinto. Escuchándote a vos, ¿qué te da ganas de, por ejemplo, tocar mientras me estás contando lo que es el piano? Bueno, ahora podría tocar un poquito de Johann Sebastian Bach, ya que estamos en una iglesia en Alemania. En Berlín, y puede ser muy bonito como suena, ¿no? Dale, la bandera, un placer tenerte para mí, bueno, y para el equipo de aquí. Bueno, estoy en una gracias. Entrevista, gracias a vos, en una entrevista, estas no son palabras mías, sino son palabras de mi invitado, dijiste, el piano te lleva a velocidades límites en términos mentales y físicos, ¿me explicás? Y no bueno, sé si me lo tenés que explicar con el piano, no sé. Ahora, a ver, tengo que buscar dentro de lo que estoy haciendo ahora. Sí, eso se trata de, lo dije por los conciertos de Frédéric Chopin que hice hace unos meses con una orquesta. Es un proyecto muy, muy interesante que tengo, de estar organizando una orquesta, Orquesta Clásica Argentina se llama, en la cual soy el director, ¿no? También me desarrollo como director. Y los conciertos de Chopin, el número uno explota eso, ¿no? Explota la velocidad máxima de virtuosismo, ¿no? De las piezas que voy a interpretar hoy, hay algún pasaje que puedo interpretar. No sé si llega a la velocidad que llega Chopin, pero bueno, puedo hacer un ejemplo. Bueno, quizás, dale, gracias. Puede ser de casi la máxima velocidad, ¿no? El caso de Chopin es muy distinto, lo que pasa es que eso fue hace unos meses que lo toqué. Ahora sí. Que te tenga cerca, ¿uno transpira en el piano? Bueno, sí, claro, es lo como cualquier actividad física, ¿no? ¿Es una actividad física? Claro, por supuesto que sí, claro, sí, estamos trabajando con toda la musculatura, empezando por la espalda hasta los pies, cómo te apoyas, todo llega hasta al control de lo mínimo de la parte del dedo, ¿no? Y de esa manera vas trabajando tu físico, ¿no? Horacio Robert Schumann dijo, tenés que estudiar como si tuvieses un maestro frente tuyo. Claro, sí, siempre. Es una manera de estar siempre concentrado. Uno no puede estar trabajando mientras suena una radio, está prendida la tele o alguien está hablando, ¿no? Uno tiene que estar focalizado en principio, ¿no? ¿Cuál es el compositor clásico que quizás te gusta más? Bueno, todos, Bach, Beethoven, Brahms, Wagner, son fabulosos, es lo máximo para mí, ¿sí? ¿Y por qué? Si tenés que elegir a uno. Por el nivel, quizás, de lo que te estoy comentando, de cómo ellos van
desarrollando, ¿no? El sonido a través del tiempo, las ideas musicales, cómo se combinan, es magia, magia, y es genial. ¿Sentís la magia a veces? Viste que en España dicen, este momento tiene duende. Claro, sí, por supuesto. ¿Y eso es lo que vos tratás de lograr, ese momento de duende? Y sí, los artistas todos tenemos ese objetivo, ¿no? De emocionar, emocionarnos y transmitir lo que es la magia del arte, ¿no? Pero se trata de eso. Me gustaría saber si vos crees que se interpreta la música clásica a través, por ejemplo, de las diferentes culturas. Vos, Horacio, vivís, a ver, ayúdame, entre Europa, ¿no? 6 meses en Europa y después 6 meses uno vuelve al terruño, uno vuelve al hogar, Argentina. Entonces, dentro de lo que es la música, ¿no? ¿Qué es lo que te da Europa, qué es lo que te da Latinoamérica y qué es lo que te da tu tierra? Muy difícil de contestar eso, porque finalmente uno es una mezcla, ¿no? entre todo lo que es la tradición familiar. Si vos me estás preguntando puntualmente sobre mi opinión de la música, bueno, yo lo que intento es hacerme de todos los documentos posibles a la hora de abordar, por ejemplo, una sonata de Beethoven, cuáles son los documentos de los alumnos de Beethoven, por ejemplo, para abordar esta misma obra. Hay muchas especificaciones que son muy interesantes, pero tu pregunta es cómo lo ve alguien desde Latinoamérica. Eso, bueno, a nivel de investigación. Luego, si me toca hacer una obra de Latinoamérica o en el caso de Argentina, si me toca hacer una obra de un compositor argentino como Astor Piazzolla, entonces vos tenés que recuperar cuáles son las tradiciones que hay atrás de esta música y atrás de... Finalmente, ¿cuál es la respuesta? No sé, yo creo que soy una persona global, no me considero alguien de Argentina ni de Europa, no trato de ver todo el... No sé, es decir, el todo, amplio todo contexto de lo que es el la mundo música. Y de ahí focalizar, si tengo que hacer un trabajo de interpretación puntual, cómo ir desarrollándolo, sin importar de dónde vengo, porque no tendría que eso ser parte. Pero estamos en un mundo donde se etiqueta mucho, lamentablemente. Yo creo que es lo lamentable, ¿no? Porque creo que todos somos hermanos. Se etiqueta mucho que tal persona viene de acá, que tal persona viene de allá, que todos siempre estamos como, este es argentino, este es español, este es boliviano, etc. Y creo que en realidad somos todos hermanos, todos venimos del mismo lugar y tenemos que disfrutar de las... si hay diferencias, habrá diferencias, pero hay quizás modos que se van compensando, ¿no? Está bien. ¿Qué pieza argentina te gusta tocar, por ejemplo, Horacio? Hablando claro, de etiquetar a alguien. Es difícil. Sí, por eso claro, te pregunto. Por eso, ¿qué es la música argentina? La música argentina es la de los pueblos originarios, es la de los pueblos mapuches. O también es Piazzolla, porque aquí hay un conflicto enorme que tenemos en Argentina como de decisión cultural, ¿no? Entonces, bueno, está claro que nos representa... ¿Qué representa? ¿Mini potpourri? No, bueno, no puedo hacer un mini potpourri, pero puedo, si está en el gusto de interpretar algo de Argentina, puedo hacer, interpretar alguna pequeña... A ver... estoy buscando no, ahora. Tómate tu tiempo. Sí. ¿Pero a dónde vamos? ¿Vamos al folclore? Sí, no, sobre, creo que ¿o vamos sí, a lo clásico? No existe la música clásica argentina, excepto el himno, ¿no? Es lo más clásico que hay. Música clásica argentina de la época del periodo clásico no existe. No. Tenemos música a partir de compositores a partir de fines del siglo XIX. Bueno, ¿no? Ginastera, por ejemplo. Sí. Ginastera es un poco posterior. Muy del siglo XX. Lo que puedo hacer es tocar un poco de Piazzolla, ¿sí? Quizás un poco el final de Libertango. A ver.
Una pequeño maravilla. Fragmento. Pero por favor, ahora me gustaría saber, porque yo quiero llegar un poco a la parte, no argentina, pero sí quiero llevar a la parte qué educación puede tener alguien o de dónde puede venir alguien que a los 8 años quería, yo quería ser la Mujer Maravilla cuando tenía 8 años, vos querías ser George Gershwin. Claro, porque mi familia, tengo una familia de mucha tradición musical y con un gran apego por la tradición musical europea. Entonces, date cuenta que yo heredé los libros de mi tatarabuelo, las biografías de Richard Wagner, por ejemplo. Yo las tengo, leo eso todavía. Entonces, está claro que para mí todo lo que es la música parte por muchos lugares culturales, se mezcla en Argentina quizás, pero bueno, es de tradición también, mucha tradición, o sea que yo ya a los 8 años ya escuchaba de todo, música como la de Gershwin, me encantaba, y música de la clásica, por supuesto, desde que tengo uso de razón. Y ahora que estamos hablando esta noche, en estos días tocas en la Filarmónica de Berlín, ¿es un orgullo tocar en la Filarmónica de Pero Berlín? Pero por supuesto, claro, sí, es lo más importante que le puede suceder a un músico, claro, sí. Un músico de música clásica, creo yo, ¿no? Sí, que te has dedicado a perfeccionar el sonido. ¿Por qué? Porque tenés un instrumento de las mejores condiciones y la acústica de la sala es la adecuada a todo lo que soñaste durante toda tu vida en tu estudio, ¿no? Yo quiero generar determinados sonidos de cómo se va moviendo la obra, las tensiones, cómo van jugando, y eso lo puedo lograr en esta sala. ¿Te interesa transportar la música clásica a públicos, por ejemplo, más amplios? Bueno, sí, en todo el tiempo en Argentina tengo esta obligación, porque está claro que la música clásica no es algo de, ni mucho menos, de todos los días para la gente. Entonces, en cuanto surja alguna posibilidad, siempre es bueno mostrar que existe algo distinto, porque todo lo que viene ligado a la música, digamos, de masas, el camino de desarrollo es muy distinto. El camino de desarrollo es a través de las visuales, a través del baile, a través de las canciones, de una letra muy pegadiza. El camino de la música clásica es totalmente distinto. Es el camino de perfeccionar sobre un sonido, crear otro tipo de texturas, crear otro tipo de complejidad, pero en el sonido mismo, ¿no? Es algo muy distinto a la música de masas, a la música que el 99,9% de las personas está expuesta. Entonces, bueno, en cuanto surge alguna posibilidad, siempre es bueno, y no hace mucho, hace tan solo unas semanas, estuve haciendo un concierto con un rockero, inclusive en Argentina, que me invitó porque él estaba fascinado con mi interpretación de las sonatas de Beethoven, que tocara Beethoven en un concierto de rock, metido en medio del concierto de rock, y fue un gran éxito para mí. Fue un gran éxito para vos, sí, es diferente, sí, la atmósfera, sí, es otra cosa. Bueno, no, se trata de, de mostrar algo distinto, ¿no? Eres una maravilla. Te quería preguntar algo. Una de las cosas que hiciste en uno de los últimos conciertos que hiciste, por ejemplo, en Buenos Aires, que me pareció bastante interesante, pero ayúdame si lo entendí bien. Ustedes hicieron una encuesta para el repertorio. Bueno, sí, me parece fascinante que le preguntes a la gente qué quiere escuchar. Sí, claro, sí, exacto. Dado el momento de necesitar que cada vez más gente se acerque a la música clásica, está claro que hay algunas obras que son muy paradigmáticas, que por alguna razón alguno escuchó en alguna novela, en alguna película. Entonces, si vos podés de alguna manera encauzar a la gente hacia tu concierto, sí, es óptimo. ¿Y las personas en Buenos Aires, sobre todo, claro, es Chopin, es su compositor favorito, fue por lejos el ganador, ¿no? Y eso fue muy simbólico para mí también, para entender que hay que escuchar, lógicamente, a los oyentes, y hay que tratar de vincularlos, en lo que es la apreciación en vivo, porque no es lo mismo escuchar desde la tele, o escuchar desde YouTube, o escuchar desde la radio,
La música, cómo se siente en el lugar donde se hace, es lo para lo que está escrita, ¿no? Porque estamos con instrumentos acústicos, no tenemos nada electrónico, entonces es... A ver, ¿te molesta cuando la gente toca tu piano como yo de cada hora? No, hablando de YouTube, porque vos dijiste YouTube, ¿te sentís un poco el pianista millennial? Les explico por qué. Sos un tuitero, vayan al tweet de él, es muy interesante siempre lo que informás. Tenés tutorials donde enseñás un poco también lo que es en YouTube. Entonces, ¿te sentís? ¿Es la nueva forma de ser el pianista del futuro? O sea, me dedico a lo clásico, me dedico a lo tradicional, tengo una estructura muy estable, pero me abro al mundo y... Sí, no sé si es nuevo, porque... Hay tantos pianistas que sean tan activos pero, como vos. Pero si tomamos la época de oro, del desarrollo del piano, que podemos decir que es el comienzo del siglo XX, había inclusive publicaciones diarias donde había anotaciones de los pianistas donde estaban informando de qué efecto querían hacer en cada pasaje, ¿no? Eso lo recibía las personas que les interesaba y lo desarrollaban cada uno en su casa. Muchas personas de clase media no se iban a comprar un plasma, no les interesaba porque no existía, se compraban un piano. Entonces, se trata más bien de retomar eso, ¿no? Retomar esa pasión que existía quizás al comienzo del siglo XX por discutir, por mostrar tu enfoque de la música y hacer participar también a las personas, ¿no? Creo que eso es lo ideal. Entonces, en esta ida y vuelta, bueno, vos das una información y recibís más información también, ¿no? Tengo dos últimos pequeños pedidos y ya terminamos la entrevista y se va corriendo a la Filarmónica de Berlín a practicar, porque esta noche realmente tenés un gran concierto con un gran público. Si vos nos podés explicar a los latinoamericanos rápidamente, ¿por qué esa pasión de los alemanes hacia la música clásica que quizás nosotros, no históricamente, porque no la tenemos? ¿Podés explicarlo cortamente? Yo creo que se trata en lo que acabo de hablar, en la participación. Hay un tejido cultural donde no sé ahora cómo funciona la educación en Alemania, pero lo que es, más o menos se sabe, es que mucha cantidad de gente participa en los coros, participa en la actividad, un poco de semana a semana, para decirlo de algún modo. Claro, es la, ¿no?, cotidianidad. Entonces, ¿no? Tienen quizás un nivel también social que permite que parte de su actividad cultural pueda ser focalizada a eso, a desarrollarse en un coro, a desarrollarse en un instrumento, en sus momentos de ocio, ¿no? Entonces, yo creo que esta es mi lectura. Totalmente. ¿No? Y luego pasar a ser parte de esa sociedad que le interesa fomentar a sus íconos en todos los sentidos, sea en la literatura con Schiller y Goethe, en la filosofía Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, o en la música Bach, Beethoven, Brahms, Wagner, ¿no? Entonces ahí está puesta toda su fuerza, porque saben que manifestándose a través de estos íconos, ellos, bueno, crecen día a día y eso está visto, ¿no? Gracias. Pero es un ejemplo, sí, no es como para quedarse en eso nada más, viéndolo. No, pero creo que nosotros tenemos que aprender, bueno, desde nuestro lugar, cómo ellos defienden su estructura, sí, la apoyan, y nosotros, bueno, desde nuestro lugar, desde España, desde Chile, Argentina, Brasil, también fomentar instituciones, recorrer el camino que ellos ya llevan 300 años, podemos decir, de un recorrido de apoyo sostenido para, sí, lo que es la
la creación y el, bueno, el pensamiento y el desarrollo detrás de lo que es la creación, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias. Bueno, este, Horacio, gracias. No, me encantó. Muchas gracias, me pareció súper interesante escucharte a vos y con tanta experiencia también en Alemania. Me despido. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué nos podemos despedir? Gracias, Horacio Lavandera. Un gran placer tenerte acá, uno de los más famosos pianistas que tenemos en América Latina. No hay que decir piropos adelante del piropeado. Los dejo con la música de él y muchísimas gracias y hasta la semana que viene y muchos éxitos, que el público acá es maravilloso, el público berlinés. Sí, la verdad que sí, el público en toda Alemania siente un cariño fabuloso y bueno, cada vez que me toca tocar es impresionante. Así que bueno, el final de la sonata de Claro de Luna, creo. Dale, hasta la semana que viene.